fuertes imágenes de devastación. Caritas, Cruz Roja y la Coordinadora Valenciana de ONGD han advertido este lunes de que la pobreza es uno de los principales factores de riesgo para infectarse por coronavirus. Además, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia tampoco son iguales para todos, son peores entre los más vulnerables. Son 4 de cada 10 familias a las que acompañamos se van a ver obligados a abandonar sus casas en este tiempo, o sea, que por la situación en la que se encuentran. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro las ONG esenciales en la emergencia de la COVID-19, impulsado por Apunt y Europa Press con el apoyo de la Fundación Bancaixa. Además, se ha recalcado que 3 de cada 10 familias sufren los problemas de la brecha digital. Por eso consideran imprescindible reforzar su actuación. Para ello cuentan con unos 80.000 voluntarios de Cáritas, aunque necesitan más. Al igual que piden un esfuerzo por parte de los políticos para rebajar el tono y la confrontación. La sociedad no necesita que el debate público predomine la crispación ni predomine el echarnos unos a otros las culpas. Además de ingenio, valentía y ganas de cambiar las cosas para evitar situaciones como las que se describen a continuación. Que cuando hablamos de que hay un paro de un 20%, resulta que los colectivos vulnerables llega hasta el 50%. Hay familias que no hay ninguna persona que está trabajando. Situaciones difíciles que son actualmente peores por la pandemia, pero una esperanza. Los expertos aseguran que estos problemas se resolverán, aunque llevará tiempo.